saber por qué me secuestraron. Me encerraron en un galpón 2 semanas a Paniagua. Después me llevaron a un bar, donde me drogaron. Me golpearon. En otras palabras, ¿está usted queriendo decir que piensa paralizar esta demanda? ¿Qué insinúa? No, yo no estoy insinuando nada. Eso fue lo que usted dijo. No le voy a permitir que usted venga... La que no le va a permitir soy yo. Que un juez parcializado y de la nómina de funcionarios comprados por Mateo Corona lleve a cabo esta demanda. Aunque te cambiaron toda, no hay pedo. ¿Y te sigo gustando así? ¿Más? Yo creo que todo pasa por algo. ¿Tú crees? Sí, si esto no hubiera pasado, pues a lo mejor no nos hubiéramos dado cuenta que queríamos estar juntos, ¿no? Necesito irme lejos. O por lo menos regresarme a Texas. ¿Y eso a mí qué? Ninguno de mis amigos me quiso dar dinero para comprar un boleto de avión. Romelia, no tengo a nadie. Solamente los tengo a ustedes. Cuando Altagracia mató a mi papá, las cosas se fueron a la... Y ahora sin Sebastián estoy sola. Fue Braulio con Alfonso, con Mauricio y con Romelia. Ellos mataron a Saúl sin decirnos nada a Sebastián y a mí. No te creo. Lo juro. Ellos querían matar a Mónica para que volvieras a México. Lo planearon todo. Primero lo del atentado de Mónica. Por favor, déjame ir. Necesito estar sola. Pero yo te puedo ayudar a que lo arresten. No entiendo de qué estás hablando. ¿Estás bien? Perdón, señor, pero entre Javi y yo ya no hay nada. Y la última vez me pidió que no lo buscara más. Sí, ya lo sé. Ahora hay una persona más importante en su vida. No sé, tal vez sea ella la que pueda hacer más por él. Yo necesito hablar contigo, Aquiles. Por favor, entiéndeme. Necesito pedirte perdón en persona.